Bueno, hoy os traigo a hacer un collar. Necesitaremos unos abalorios como estos. Podremos encontrarlos en cualquier tienda donde tengan, pues, para hacer manualidades. También necesitaremos cadena. Intentaremos que el largo sea un poco mayor que el de un collar que ya tenemos. Unas pinzas simples, como las debe de tirar. También necesitaremos unas tijeras, a ser posible de punta, mayormente de punta fina que redondeada. También necesitaremos arandelas de diferentes tamaños. Unas un poco más grandes, circulares, por supuesto. Circulares, como estos que veis aquí. La cadena. Tendremos en cuenta un detalle a la hora de dividirla en dos fragmentos, y es que haya una diferencia de al menos 3 centímetros entre cada fragmento, para que se quede la simetría del colgante. Una vez tenemos hecha la partición de la cadena, utilizaremos unas tijeras, como he dicho, de punta, porque son más accesibles. Lo que nos permitirá poder abrir la cadena en dos fragmentos sin apenas tener que hacer uso de la fuerza. Una vez tenemos la cadena dividida en dos fragmentos, siempre recordando que uno sea más largo que el otro, al menos unos 3 centímetros. En un extremo de la cadena colocaremos una arandela. Y en el otro extremo colocaremos el enganche, lo que nos dará la parte superior del cuello, y será el enganche de cierre. Nos valemos de unas pintas simples, como las de depilarnos las cejas, por ejemplo, para abrir la arandela e introducir dentro de la arandela la cadena. Preferentemente no hay un trozo de cadena largo o corto, si me permite. A preferencia de si eres diestro zurdo y con qué accesibilidad tienes a la hora de abrir y cerrar el cierre. Cerramos la arandela con las mismas pintas, haciendo un poco de presión, lo que nos dará la parte superior del enganche. La misma cadena, colocaremos una arandela pequeña y en ella colocaremos la cadena y el abalorio, en este caso una mariposa, como os he enseñado al principio. Tenemos abierta la arandela, introducimos el abalorio. Si el abalorio posee algún rasgo distintivo entre una cara y otra, siempre pondremos que quede visible la cara del adorno en sí. Por ejemplo, si tiene brillantes o si tiene algún color lacado en la parte frontal. En este caso, la mariposa posee como un detalle de grabado que será en la parte exterior. A veces es un poco difícil colocar la arandela, ya que depende de la presión que podemos ejercer para abrirla. Como veis, yo me valgo mucho para trabajar con las pinzas, porque como son objetos pequeños es más fácil trabajarlos y manipularlos con ellos. Una vez colocada la arandela, colocaremos el extremo opuesto de la cadena en la arandela junto al abalorio, lo que nos dejará una cadena con un enganche superior, como si fuera un péndulo. Es preferente que empecemos a trabajar con la cuerda corta, ya que luego la larga tenemos que cruzarla con el abalorio, lo que le dará la asimetría al colgante.
Hacemos de nuevo presión para cerrar el abalorio con la cadena. Y se nos queda, como os mencionaba, una especie de péndulo. Vale, a continuación, en la otra cadena, volveremos a abrir una arandela, esta vez para meter la cadena y el cierre. Ya que una vez introduzcamos la arandela con el cierre, podemos cerrar el colgante y trabajar mejor a la hora de cruzarlo y darle la simetría que queremos para poder colocar el abalorio. El último abalorio lo colocaremos siempre una vez que ya hayamos cruzado la cadena para que no se quede el colgante abierto sino tenga un cierre. Metemos el cierre superior del colgante. Esta mayoría de artículos los tenéis, como veis, en la cajita que tengo en la mesa, que posee varios tipos de arandelas, enganches y otro tipo de complementos, pues, para hacer pendientes o cualquier otro tipo de bisutería. Vale, lo tenemos cerrado. Lo cerramos con el colgante, como indicaba anteriormente. Y tenemos la parte del cuello, el cierre superior. Como veis, el lado corto ya tiene su mariposa, o su abalorio en este caso, por mencionarlo. Lo importante es cruzarlo siempre con el último agujero o enganche que tenga. Como veis, las alas tienen tres agujeritos y el que está en la parte inferior va a ser el que me haga soporte para cruzar la cadena y hacer un colgante asimétrico. Esto es lo que va a hacer que el cadenado se quede más pegado al cuello o menos, y el sobrante le dé mayor largura o menor al otro abalorio. Volvemos a abrir una arandela para volver a hacer el mismo ejercicio como se hizo anteriormente, que es abrir la arandela, introducir la cadena y el abalorio. Con lo que, en cierto modo, daremos por concluido el colgante. A veces es complicado abrirlo porque depende mucho, pues, de la fuerza que podemos ejercer, sobre todo sobre la sujeción de la arandela. Introducimos la cadena y asimismo repetimos el esto metiendo la abalorio. Yo me valgo muchas veces de las tijeras para poder abrir mejor la arandela o el propio cadenado. Por eso digo que es mejor que sean de punta, porque así podemos meter ambos extremos de la tijera y hacer presión para abrirlo. Introducimos el abalorio.
cerramos. Una vez que hemos metido el abalorio, lo cerramos. Lo que dejaría por concluido el colgante. Ahí podemos ver la simetría, ya que uno queda colgando a diferente distancia de otro. Y aquí podríamos ver cómo concluido nuestro colgante. Es importante que tomemos como base un colgante viejo, que sea el que nos dé el diámetro de la parte superior del cuello y nos diga a qué altura queremos que se quede el adorno, tomando pues como medida básica esa. Y en el próximo vídeo os traeré cómo hacer esta sencilla pulsera. De cadenas, lazos y perlas. Espero que os haya gustado. En el próximo vídeo más.